Continuamos, amigos televidentes. Está ya con nosotros Fausto Camacho, ex vocal del Consejo Nacional Electoral, quien a propósito de la reestructuración nueva del Consejo Nacional Electoral y de una entrevista que yo le hiciera a Juan Pablo Pozo, el nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral, me llamó y dijo: Carlos, quisiera tener el derecho a la réplica porque sobre lo que se ha dicho se oculta ciertas irregularidades. Pero antes de darle el paso a Fausto Camacho, vamos con Alejandra Basantes, que nos tiene un reportaje al respecto. Recordemos, Carlos, que este proceso que estamos llevando adelante es un proceso de renovación parcial del Consejo Nacional Electoral. Por tanto, lo que hubo hace poco, el 27 de noviembre, fue un sorteo en donde por sorteo, como dice la Constitución de la República, salieron sorteados el tercer consejero principal, el quinto consejero principal y la cuarta y quinta consejera suplentes. ¿Qué significa eso? Que quienes opten por esa renovación parcial, que quienes hayan resultado triunfadores del nuevo concurso de renovación parcial, pasan a esos cargos que dejaron los consejeros principales. No puede ser que hoy la consejera suplente, Ana Marcela Paredes, que es la primera consejera suplente, hoy le digamos que durante los tres primeros años es la primera suplente y ahora, producto de la renovación parcial, pasa a ser la tercera o cuarta suplente. Eso es clarísimo. La Constitución señala que ella ganó un concurso para 6 años. Y hoy el Consejo lo que ha hecho es cumplir con una certificación, con un documento, con una resolución, con la ley, con lo que ha hecho el Consejo de Participación Ciudadana, decirnos de forma clara, el orden de prelación de los consejeros suplentes es precisamente Ana Marcela Paredes como primera consejera suplente y en el caso de la doctora Solanda Goyes como cuarta consejera suplente en lugar de la persona que salió sorteada. Asimismo, esa resolución pasó a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional posesionó de esa forma y nos remite al Consejo Electoral y lo que hemos hecho el día viernes es posesionar de acuerdo a lo que establece la ley. Aquí puede haber una serie de argumentos. Aquí puedo tener la posibilidad de gritar a los cuatro vientos y decir que a mí me corresponde la principalía. Esto no es un tema de caprichos. Esto es un tema de la ley, de reglamentos. Ahora, y que esté absolutamente claro el tema. Bueno, esas son fueron las declaraciones de Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral, en relación casualmente a los hechos que han generado esta polémica y a las dudas sobre la transparencia que tiene Fausto Camacho. Fausto Camacho, aquí están las declaraciones del señor presidente del Consejo Nacional Electoral, sus argumentos. Realmente me causa una indignación escuchar una postura tan, voy a ser muy fuerte, tan cínica de Juan Pablo Pozo. Un hombre que conoce el derecho, un hombre que conoce la Constitución, un hombre con quien el día anterior a que cometan esa terrible ilegalidad, hablé y le expliqué las razones jurídicas y constitucionales. La Constitución señala que la renovación parcial se realiza cada 3 años. 2 la primera ocasión, 3 la segunda, 2 la primera, 3 la segunda. Solo por esta única vez hubo sorteo para igualar los periodos de los procesos de renovación. Porque así lo diseñamos y me incluyo en la constituyente. Yo fui el secretario relator de la mesa constituyente número 2 que redactó esta parte de la Constitución. Pero, ¿qué dice la Constitución? A ver, pero vamos por parte de Fausto Camacho. Es decir, la renovación parcial tenía que hacerse. Tenía que hacerse, correcto. ¿De cuántos? El de 2. Es el procedimiento. Sí, sí, el tema es el procedimiento. El procedimiento correcto, 2 principales, 2 suplentes, hasta ahí, todo perfecto. Y se han hecho de 3. No, de 2 hicieron. De 2, okay. Es correcto, ¿no es cierto? ¿Ya? Más allá de que eso algún rato tal vez lo podamos conversar de las irregularidades del concurso y de los puntajes, etcétera, finalmente hubieron ganadores. La señora Tuapanta, el señor Tayupanta, la señora Goyes y la señora Rodríguez. Y aquí una primera irregularidad del Consejo. Pone 2 mujeres suplentes. Rompe el principio y mandato constitucional de paridad. Tenían que haber un hombre y una mujer, un hombre y una mujer. Nunca nos han explicado por qué pusieron 2 mujeres de suplentes. ¿Cuál es el producto final respecto de las 5 suplencias que hay 4 mujeres suplentes y solamente un varón? Para que nuestros amigos televidentes nos entiendan, el haber roto ese principio de paridad de género, ¿es un principio moral o es un tema que establece la ley? La Constitución de manera mandatoria obliga a que se constituya paritariamente. Es decir, cuando hay un organismo de 5, 3 hombres, 2 mujeres o 3 mujeres, 2 hombres. Cuando es un organismo de 7, como el Consejo de Participación Ciudadana, 4 hombres, 3 mujeres o viceversa. 4 mujeres, 3 hombres. Pero ese no es el tema de fondo. El tema de fondo es que la ley dice, ¿no es cierto?, que se asignan los puestos
¿no es cierto? Se designan, que es el término exacto que usa la ley y la Constitución, conforme a la calificación. La calificación y la designación jurídicamente son, están atados. Usted tiene la obligación de designarle en el puesto conforme al orden de prelación de los puntos. ¿Cuál es el marco jurídico que establece aquello? Artículo 210... A esa cámara, por favor. Artículo 210 de la Constitución, ¿no es cierto? Dice, designará a los miembros principales y suplentes en orden de prelación entre quienes obtengan las mejores puntuaciones en el concurso. Los miembros suplentes sustituirán a los principales cuando corresponda con apego al orden de su calificación y designación. Calificación y designación, un acto jurídico único. Pero esta norma de la Constitución se complementa con el artículo 20, inciso tercero del Código de la Democracia, que dice, y voy a leerlo, en caso de ausencia definitiva, Carlos, de una o un consejero principal, será reemplazado por él o la consejera suplente que hubiera obtenido el mejor puntaje en el respectivo concurso. En el respectivo concurso. Ese argumento que propuso Juan Pablo Pozo de que la señora Paredes fue electa para 6 años, nadie duda. Pero que ahora no le podemos decir que ya no es la primera suplente. Sigue siendo la primera suplente, pero ¿sabe de quién? De los 3 consejeros principales que quedaron del concurso anterior, pues. Si Juan Pablo Pozo renuncia, a ella le corresponde reemplazar, ahora, y no a la señora Goyes. Pero el tema es el siguiente. El Consejo Nacional Electoral, porque Fausto Camacho ha indicado que va a iniciar acciones penales sobre este tema por las irregularidades presentadas. ¿Acciones penales contra quién? No, porque, no. Permíteme terminar, Fausto. Claro, porque el Consejo Nacional Electoral per se no maneja el proceso, lo maneja el Consejo de Participación Ciudadana. Sí, por supuesto. Aquí Juan Pablo Pozo hizo una relación de las distintas autoridades que se han ido de manera consciente en contra de la Constitución y de la norma y de la ley. Porque ellos, tanto el Consejo de Participación Ciudadana, cuanto la Asamblea, cuanto el Consejo Nacional Electoral, están sujetos al mandato del artículo 425 de la Constitución, Carlos, que habla del orden jerárquico de la aplicación de las normas. Y manda, primero hace una enumeración del 1 al 9... de la jerarquía de las normas. Las leyes orgánicas, el artículo 20 al que hice referencia, es ley orgánica, Código de la Democracia. Están en tercer lugar. Las resoluciones, como la que dice Juan Pablo, que se vio obligado a cumplir, y que la Asamblea también estaba obligada a cumplir, está en octavo lugar. Y aquí dice la Constitución, en caso de conflicto de normas de distinta jerarquía, obviamente, la jerarquía es distinta. La Corte Constitucional, los jueces y juezas y las autoridades administrativas y servidores públicos, lo resolverán. A esta cámara, doctor. Perdón, lo resolverán en aplicación de la norma jerárquica superior. Juan Pablo Pozo, cuando conoció la carta que ingresó la doctora Goyes, y para hacerlo tuvo que sortear inclusive las dificultades que puso la policía para ingresar una carta, ¿no es cierto? Él tenía los elementos de juicio de que había conflicto. Ya, queda clara tu posición, Fausto Camacho. ¿Ante quién va, o sea, en contra de quién vas a iniciar acciones? Bueno, ese penales es por otro tema, no por este. Este es un tema que yo lo denuncio, que yo lo pongo a conocimiento y que entiendo que la ¿sobre qué tema vas a iniciar? Sobre la doctora Goyes hará lo que le corresponda hacer. De hecho, sé que hay un reclamo en cada una de las instancias que se dijeron y habrá, me ha dicho ella, una acción de protección. Ok, vamos ¿sobre qué voy a plantear yo? Sobre, sobre las irregularidades presentadas en el concurso de selección de los 2 principales y 2 suplentes en el que yo fui actor directo como postulante. Esas irregularidades tienen que ver con acciones dolosas de parte de los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección y la actitud cómplice de no observar y cumplir la obligación del Consejo de Participación Ciudadana cuando existieron en los expedientes documentos forjados, documentos falsos, documentos irreales. No es posible que alguien diga, certifico que cumplí en Manabí esta acción y al mismo tiempo fui embajador del Ecuador en Venezuela. Ahí hay dolo. Algo tiene que hacer el fiscal. Hay una situación muy compleja, de tal suerte que he preparado una denuncia de carácter penal, la voy a presentar en la Fiscalía General. Mi abogado patrocinador será el doctor Jorge Acosta,
el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, del último Tribunal Supremo Electoral, y efectivamente en su momento, Carlos, podré poner en sus manos y de la opinión pública las cosas que ahí se dicen. Espero que me haga llegar eso para poder analizar e investigar el tema. Encantado, Fausto Camacho, muchísimo gusto. Muchas gracias, y ha podido hacer uso del derecho a la réplica. Gracias a usted, Carlos, siempre es un gusto poder compartir. Gracias. Bueno, esto fue Pensamiento Crítico.